Good evening, guys. Thank you very much for joining our computer class. Just give me one moment. I'm going to share with you the screen. But not here. Should we work and start from the very beginning? So welcome, everyone, and thank you very much for joining today. Hoy tenemos nuestra sesión 3. Significa que el día de mañana pues vamos a finalizar la sesión 4, y con la sesión 4 finalizamos pues la primera semana de trabajo. Así que thank you very much for joining. Today is November 8th, right? We're getting very close to the end of the year. Ya nos estamos acercando al final del año, así que we have to get ready, right? With dinner for Christmas, decoration for Christmas, you know, presents, ¿verdad? Todos los regalos, etc. I mean, if you give presents, ya, yeah, será presente, si no, pues, solo el abrazo, that's enough. Okay, well, actually, in my case, I just, you know, give away handmade things, right? Los que me conocen saben que todo lo que yo regalo es hecho a mano, right? For example, pillows, right? You know, those tea towels, zipper pouches, right? Todo generalmente va hecho por mí. So that's what I do. Y tengo que empezar a preparar todo con tiempo. But this year, por este año, pues ha sido un poco más ajetreado, así que I don't know if I will be able to. Pero igual, chicos, hay que alistarse ahí ya para el otro mes, se celebra, ¿verdad? Para no caer en las compras de última hora, que son ya, cuestan un poquito más de dinero. Así que we have to take care of our budget. Hay que cuidar el presupuesto. Así que welcome, guys. And also, you know, a reminder, recordatorio. Recuerden que el 30 de noviembre finalizamos, ¿verdad? Así que hay que procurar que todo esté listo antes de esa fecha. Pues, ya de más o menos les hablaba al respecto. Esta semana, ¿verdad? Para el día de mañana, debemos de tener finalizada la sección 1 y 2, ¿verdad? Hoy vamos a finalizar la sección 1, ¿verdad? Y vamos a empezar la sección 2 y la estaremos finalizando el día de mañana. Pero igual, chicos, si ustedes tienen preguntas de alguna sección que no es la que estamos viendo ahorita, está más adelante, usted puede hacerlo. ¿Cómo se manejan las preguntas, teacher, y las dudas? Las preguntas y las dudas en nuestros cursos InstaFor se manejan aquí en las sesiones. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay algún problema con la plataforma o si hay algún problema con algún ejercicio, usted apunta el número de ejercicio, ¿verdad? Por eso les enseñé lo del bookmark. No sé si se acuerdan con el marcador, ¿verdad? Uno los marca. Por ejemplo, digamos que yo me quedé aquí en el 1.7, ¿verdad? Entonces aquí está un bookmark. Yo le doy clic y automáticamente me lo deja con el separador, ¿verdad? Entonces yo sé que este ejercicio específicamente es en el que yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si es algo de la plataforma, con la plataforma también hay alguien más que nos apoya, ¿verdad? En este caso, pues, es una persona también del equipo, y no sé si ustedes se han fijado que él les ha escrito ahí en el chat, ¿verdad? Ahí les ha dejado, pues, un mensajito, ¿verdad? Creo que se llama... No me acuerdo cómo la vez anterior escribió su número él, pero no lo tengo ahorita, perdón, su nombre, pero no lo tengo ahorita. Entonces ahí tienen, ¿verdad?, información acerca de cómo reportar un problema con la plataforma o conmigo también. Generalmente, pues las dudas las vamos a ver acá, ¿verdad? Es un poquito difícil para mí atenderles durante el día porque yo trabajo. Y si me ven pues ahí conectada, no es porque esté chateando la teacher, es porque probablemente estoy pues recibiendo alguna instrucción de mi jefe, o yo estoy tratando de contactar a alguien, o estoy solicitando ayuda, o de repente pues estoy tal vez resolviendo algún inconveniente a través del chat, ¿verdad? Entonces, that's why, esa es la razón, ¿verdad?, por la que sí, lo vamos a estar viendo acá. Y así pues nos acostumbramos a la forma de trabajo para que ya en los siguientes módulos pues ya no tengamos ese inconveniente. Así que, let's begin. Last week, we stopped right in 1.5, which is about the spelling, right? And we were going to be
Working with the spelling, we weren't able to do it. No pudimos hacerlo, but we're going to do it today. After the spelling, right, we are going to talk a little bit about verb be, right? The verb be is very easy, es bien fácil, ¿verdad? Y pues todo lo que hay que hacer es nada más organizar los tres elementos que voy a incluir en mis sentences, and that's gonna be. So that's gonna be easy, you'll see. Ya van a ver que sí. Now, for this particular objective, it's by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and others. Yeah? We started last week, and we were talking about the alphabet, right? That was something cool. And whenever we are spelling, cuando estamos deletreando, pues es una herramienta que nos ayuda muchísimo, especialmente cuando hay alguien que probablemente no nos comprendió algo, ¿verdad? O nosotros no comprendimos algo, you can ask for that person to spell that for you, ¿verdad? Can you spell that for you? ¿Me lo puede deletrear? So when it comes to names and last name, right, that's gonna be, you know, the same thing, right? You need to be careful whenever you're spelling. El viernes, no, perdón, el jueves anterior, quizás una de las letras que vi yo ahí te da problemas, es la letra R y la letra I, latina, ¿verdad? I. Yo siempre llamo la letra, la vocal que es, right? I, that's I, y luego tenemos R, la letra R, right? Those two letters are the ones that really called my attention, right? So we have to be careful when we're spelling and we're using those two letters. Then we practice a little bit with the alphabet. Yo resalté algunos features, unas características importantes de algunas de estas letras. Y pues nos íbamos a mover al 1.7. In 1.7, ¿verdad? This is a listening exercise. You have to listen carefully. You have to pay attention. And then you're going to complete the exercise. Ahora bien, ahorita que estoy acá en un knowledge check, ¿verdad? Yo recuerdo pues haber visto algunas preguntas en el chat privado, ¿verdad? Sobre ejercicios de la plataforma. No sé si ahorita hay alguien que tenga alguna pregunta de la plataforma y no tenga, pues, no duden en hacer sus preguntas, porque para mí, pues, creo yo que sus preguntas hacen la clase incluso más interesante, ¿verdad? Y pues acá estamos a la orden, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, alguna sección que no ha podido completar, ¿verdad? Sí, les diría que me digan o me hagan saber. ¿Hay alguien que no ha podido, hacer algún ejercicio o se ha encontrado con alguna dificultad? ¿No van? ¿Estamos seguritos de que estamos seguros? Ok. Entonces, yo sé pues que algunos de ustedes ya tienen conocimiento de muchas de las cosas que están acá, pero igual, ¿verdad? Si quieren practicar, that's going to be perfect. So, let's move on to verb B. Okay, and vamos a mover a verb. And the objective for this is by the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb be. Now, the verb be, guys, is like in Spanish, right? It's irregular. It's irregular. Okay. So for the verb be, we have three different forms or three different ways of using it. Yeah? Yo lo llamo, pues, el chico independiente, right? That's the way I call the verb be. ¿Por qué? Porque él solito puede hacerse, convertirse, perdón, en oración afirmativa, negativa y pregunta. So, it doesn't need help. No necesita ninguna ayuda. On the other one, or on the other hand, I would say, ¿verdad? Por otro lado, on the other hand, we have the rest of the verbs. Y ese fue un punto bien importante que yo aclaré el jueves anterior, ¿verdad? We have to see the picture, and we have present simple, ¿verdad? Vamos a ver present simple. But first, primero vamos a ver present simple of the verb be. Luego en el módulo 2, present simple of the rest of the verbs. El resto de verbos pues va en el módulo 2, ¿okay? Y decíamos, verb be doesn't need help, right? It's independent. But the rest of the verbs, they need help. Ellos sí necesitan ayuda. They need helpers, ayudantes, right? And then we have do, we have does, we have don't, we have doesn't. And also we have the
ES at the end, ¿verdad? Lo que llamamos the spelling rules of the third person singular. But for this particular one, the verb be, we don't need help. Entonces decíamos, we have three different forms, ¿verdad? Y esas pues tres formas son el am, is, and are. Ahora bien, one thing that is important to mention, guys, y pues ya van a tener ustedes la oportunidad de participar, but one thing that I have to mention is that we have the subject pronouns, ¿verdad? Tenemos los subject pronouns, que es I, you, he, she, it, we, you, and they, okay? Entonces, esos son nuestros subject pronouns, ¿verdad? Entonces, we are so used to, nos acostumbramos tanto a ver verb be con los subject pronouns that sometimes we get confused, ¿verdad? Nos confundimos cuando no son estos subjects los que vemos, right? So, sometimes we need to be very specific when it comes to am, is, and are. Vamos a clasificarlos, ¿verdad? Entonces sabemos que am is always, always, always go with, it will always go, perdón, with I, ¿verdad? Luego for you, for we, ¿verdad? For, again, you, pero tenemos dos you, decíamos en la clase anterior, porque uno es plural y el otro es singular. Es lo mismo. Okay. Entonces, vamos a moverlo porque dos mojes. Okay. Entonces, tengo you, we, they. Vamos a usar, ¿cuál vamos a utilizar? Veamos. ¿Cuál usamos con you, we, and they? Okay, we use are. Usamos are, ¿verdad? Luego con he, she, it, vamos a utilizar is. Very good, okay? Vaya, entonces eso es lo que les digo. Aquí tenemos todos los subject pronouns y yo sé cuáles son. But, when I'm talking about plural and singular, right, I have to include that. So, if I'm going to use are for you, we, and they, I have to include plural nouns. Okay? Y para he, she, it, I have to include singular nouns. Teacher, pero, ¿cómo así? O sea, denme ejemplos de plural nouns and singular nouns. Bueno, vamos a ver si alguno de ustedes me pueden dar ejemplos de plural nouns, okay? So, let's see, if I have plural nouns, okay, vamos a ver, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? Un subject que sea plural noun. Vamos a hacer algunos ejemplos. Subjects with plural nouns. O sujetos plurales en este caso. ¿Estamos, de ejemplo? Dígame, Juan Carlos. Podría ser you are books. Books. Ok. Pero you are books, no, ¿verdad? Porque es como que le diga tú eres libros. No, ustedes son libros, no, books. Solo books. Muy bien. Otro cats. Ejemplo. Cats. Cats, very good. What else? Houses. Houses, okay. ¿Qué más? Shoes. Shoes, very good. ¿Qué más? Students. Students, very good. ¿Qué más? What else? School. School. Like this? Okay, very good. And let's say, for example, let's say I can see two names. So, Anita and Mercy. So, Anna and Mercy, right? Ese es un plural porque son ellas, right? They. Okay, cool. Now, let's go ahead and give examples with singular nouns. Singular nouns? Boot. Boot. Like this? Bota? No. With K. Oh, book. Okay. Very good. Dígame, Juan Carlos. Es que tiene la manita levantada, pero no sé si se quedó aquí de la vez anterior o... No. Okay. More examples with singular nouns. Singulares. What else? Dish. Dish. Very good. Oops. Like this, right?
fish. Yes. Very good. Pencil. Pencil. Okay, very good. What else? Table. Okay, espérenme, solo tal vez si me levanta la manita para que puedan hacer la participación así individual. Okay, Byron, dígame. Phone. Repeat it. Phone. Can you spell it, please? P-H-O-N-E. P-H-O-N-D? Is that what you said? P-H-O-N-E. P-H-O-N. Oh, phone. Perdón, es que yo no le escuché bien. Disculpe, phone. Yeah. Thank you. Okay, so Iris, what about you? Table. Table, very table. Good. Thank you. What about you, Rosario? Chair. Repeat it. Chair. Shoe, like this? Shoe. Is that what you said? ¿Eso es lo que dijo? Shoe? No, shoe. Fruit, like this? S-H-I-R-T. S-H-I, shirt, okay. Thank you very much. Excellent. Okay, someone else? ¿Alguien más? No, no one else, okay. Well, I would like to add a name. For example, I can see here, Henry. Okay, vamos a apuntar aquí un nombre. Henry, okay. Or I can say, what's your name? Marisa. Okay, very good. Entonces, those are singular nouns. Okay, now, we're going to study verb B in the affirmative and negative and question. Okay, me voy a quedar con esta información y voy a ver un poquito acerca de los elementos, right? Ya vamos a usar esto que ustedes han compartido porque necesito que me ayuden a hacer unas oraciones. Now, here we have the verb B, right? So I have am. I'm Jennifer Miller, right? Whenever you're giving out away your name, so you use the verb be. You're in my class, right? She's in our class, so Jennifer is in our class, right? He's over there. Ahí está, la verdad, él está ahí. He's over there. Or Steven is over there, right? It's my math book, and it's Miller. So meaning that my last name is Miller, okay? And then you have a question, and we're going to take little by little some pieces so we can make up, you know, VLS. Poquito a poquito vamos a ir viendo todos los elementos. But are you Steven Carson? Are you Steven Carson? Yes, I am, but no, I'm not. So aquí estamos viendo ya bien solo las short answers, okay? And then we have another question. How are you? And the person says, I'm fine. Now, with these two questions, con esas dos preguntas que yo tengo acá, are you Steven Carson? Or how are you? Or how are you? Esas dos preguntas tienen un nombre, ¿ok? Y son dos preguntas, son dos clasificaciones que es importante saberlas desde ya, porque esa misma clasificación la vamos a encontrar en los demás sentidos, ¿ok? Then, we have the contractions, ¿ok? Por supuesto, hay más de una forma, por ejemplo, de contractar cuando se trata de la tercera persona, especialmente, ¿verdad? Tenemos I am, or am, you're, or you are, his, or he is, she's, or she is, and it's, or it is. Now, of course, we have different contractions. De hecho, pues, si este it's puede significar no solo eso, puede significar tal vez otra cosa. Por ejemplo, it has, pero eso lo van a ver más adelante. Pero por el momento, estas contracciones que ustedes ven acá van a representar al verbo to be. ¿Ok? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Questions? No, pues. Ok, very good. Excellent. Teacher. Dígame. Is necessary to use the contractions in the sentence? That's a very good question, and I will tell you why. Le voy a decir por qué. That's a very good question because contractions are very useful. Now,
we use contractions when we speak, right? If you are speaking, if you're expressing your ideas orally, you're going to use contractions, ¿verdad? Si estamos hablando, vamos a irnos más por las contractions. But, cuando yo no las uso, es generalmente de forma escrita, pero ¿a qué me refiero con esto? De forma escrita, cuando yo estoy, por ejemplo, preparando un reporte, o cuando yo, por ejemplo, estoy preparando una carta formal, a formal letter, I'm preparing an essay, un ensayo, I'm preparing a very important paper, so I have to leave them aside. Ahí las pongo a un ladito porque, pues, si es algo formal, si es un important paper, un documento importante, I will use contractions porque se vería bien informal. However, when we are speaking, we use contractions, ¿verdad? Es la forma quizás más efectiva de poder expresar nuestras ideas de forma oral. Entonces, en conclusión, Anita, podemos decir, we use contractions when we speak, and we use full forms, o las formas completas, when we write something important, an important paper, essays, reports, etc. Okay, teacher, gracias. Hey, you're welcome. Very good. Entonces, otra pregunta que tengan, chicos. Estoy viendo aquí, medio, medio de vuelta, que como que hay problemitas con ingreso. ¿Alguna pregunta, chicos? Mientras contesto por acá. También que tiene dificultad para entrar. Preguntaban si hay clase, yo les dije que no está bueno. Bueno, pero espero que haya podido entrar la persona. Ya pudo entrar la persona que estaba con problemas. Sí, dice. Ok, thank you. Very good. Bueno, entonces si no hay preguntas. Permítanme. Chicos, yo sé que quizás como es la primera semana, ¿verdad? Que comenzamos en lunes, pero sí, las clases generalmente de este programa son de lunes a jueves, ¿ok? Así que don't forget, de lunes a jueves. Very good. Excellent, ya comenzamos ahí. Ok, entonces como no hay preguntas, let's continue, ¿ok? So, eso es, yo lo tomo de la plataforma, right? So, there you have the three different forms, the I goes with them, you, we, and they go with art, and he, she, it go with it, okay? Now, the instructor gives you the three elements that we need for the affirmative sentences, right? We need the subject, the verb to be, and the complement. Vaya, pero en este caso, chicos, es importante también mencionar something that has to do with Spanish, porque en español, nosotros tenemos, es igual que en inglés, ¿verdad? El verbo ser o estar. Entonces, dependiendo del contexto, ¿verdad? Así es como lo vamos a usar. Porque en español, por ejemplo, yo tengo ser o estar, yo soy, ¿verdad? Él es, ella es, nosotros somos. Bueno, antes que nos tocaba aprendernos con el vosotros soy, etc. Entonces, o yo estoy, ella está, él está, nosotros estamos, etc. En inglés, esa es la cosa, que yo solo tengo uno para los dos. Ser o estar. Entonces, teacher, ¿y cómo voy a saber yo cuál es cuál? The context. ¿Ok? El contexto. That's why we have to pay attention. And por ejemplo, si a mí me dice, vamos a tomar otra. If someone comes to me, right? And if the person tells me, for example, I'm going to take a name. Josué, dice aquí, Josué is in the park, okay? Josué is in the park. So, in this case, right, está hablando de un state. Ah, él está ahí en el parque. So, he is in the park, right? Pero si yo digo, Josué is tired, oh, I'm talking about the feeling, I'm talking about siempre state, but they are trying to tell me how he feels. Cómo se siente él, ¿verdad? Josué is tired. Ah, o sea, él se siente, él está cansado, right? Josué is in the park. Él está en el parque, ¿ok?
Entonces, it depends, ¿verdad? It depends. Now, yo puedo también decir, Josué, Josué is very punctual. Very punctual, right? Es bien puntual. Él es bien puntual. He's very punctual. ¿Ok? ¿Y qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Cómo lo voy a hacer? Dice, ¿cuál es? ¿Si es ser o estar? El contexto. ¿Right? Entonces, generalmente, yo uso verb to be también para expresar adjetivos que describen al nombre. En este caso, punctual es an adjective. Josué is very punctual. ¿Right? Entonces, you have to pay attention, guys, just to the context, and you will be able to use it the proper way. Entonces, solo hay que recordar eso, que en inglés es uno para los dos. En español tenemos ser y estar. En inglés tenemos verb be, que significa lo mismo, ser o estar. Muy bien. Entonces, in the platform, you can find these examples. You have, I am Joe. I am an English teacher. He's Mario. He is a mechanic. He is at work. Okay? So those are some of the examples that you can find in the platform. Ahora bien, I would like to talk a little bit about the different elements. Okay? Yo generalmente pues prefiero ver todos los elementos de un solo. Voy a hacer negative in question y luego nos vamos pues revisando one by one. Okay? Now, acá voy a hablar un poquito de los elementos de cada una de las oraciones. Y luego voy a hablar de las preguntas, which is something that I think we need to have clear from the very beginning, okay? I have, for the affirmative sentences, I have, I need a subject, right? Then I need to make sure that I'm using the verb be properly, right? And I need a complement, okay? And later, we're going to use information and the examples that you gave. Okay, ustedes vieron unos ejemplos, eso lo vamos a utilizar. Now, for the negative statements, we're going to move to the negative form of the verb be, right? Entonces, con el verbo to be, igual, vamos a ver la capacidad. Tengo, si es am, tengo para afirmativo, is and are for the affirmative form, so a negative is going to be am not, ¿verdad? O, en su defecto, pueden usarlo de esta forma. I'm not contracted, right? Then I can is, okay, I can use is not, or isn't. Cualquiera de las dos está correcta. If he is are, so I'm going to use are or aren't, right? Any of those will be okay. Entonces, todo lo que hay que hacer nada más es utilizar, pues, la forma negativa del verbo ser o estar. Yo no estoy o yo no soy, ¿verdad? And now, in the negative form, it's going to be like that. I need a subject. I need the verb to be in the negative form, que son estas formas que están acá. Plus a complement. Si te llevo obligación que llevo complemento, generalmente siempre llevo un complemento. Las preguntas se cambian un poquito. Then I need a question. For the questions, we have a switch. Hay un intercambio. We have a switch between the subject and the verb to be. Okay? ¿Por qué hago esto? Bueno, en inglés, si ustedes se fijan, nosotros no tenemos un question mark at the beginning y un question mark at the end. Right? This the only way for us to be understood, para que nos entiendan, right? Esto es una pregunta, número uno, es que hay un intercambio, ¿verdad? Los auxiliares pasan al principio, ¿verdad? En este caso que es el verbo to be, que es el principal, pero como no necesita ayuda, el solito puede, ¿verdad? And then the subject goes to a different position. And intonation, la entonación, ¿verdad? Yo no puedo decir how are you. No, porque es como que dije, una oración es afirmativa, right? How are you today? How are you? So you're trying to, you know, imitate. Vamos a imitar un poquito esa entonación de pregunta, aunque creo yo considero que cuesta bastante. Bueno, en lo personal. Then I have a switch. Como hay un switch, ¿verdad? The verb to be comes at the beginning. El verbo to be pasa al principio y luego el subject. Eso es, esa es la única diferencia que hay y que al final voy a incluir un question mark. Okay, so I have verb be,
subject, complement, and question mark. ¿Ok? Ahora bien, ¿hay alguna pregunta, chicos, hasta el momento? ¿Questions? No questions. Very good. Bueno, ahora vamos a pasarnos a la pregunta. ¿Ok? Con las preguntas, Marcelino, ¿está por acá? Marcelino. ¿Qué me dice el que está teniendo problemas con el señor? No, pero no, ya no lo veo. En su momento lo vi en la vista, pero ahora no tiene ninguna. Ok. Bueno. So, with the questions. Con las preguntas, ¿qué sucede, chicos? Bueno, hay dos cosas, ¿ok? Y esto, pues, no se preocupen que lo voy a repetir de nuevo. ¿Verdad? Si lo necesitamos más adelante, yo lo repito. Esto ya lo vamos a usar, que es lo que ustedes hicieron. Vale. Con las preguntas, me gustaría hablar acerca de eso. In English, we have, of course, we have different types of questions, ¿verdad? Hay muchos tipos de preguntas, pero hay dos, right, that have to do with tenses, okay? For example, the first one, we have, yes, no questions, okay? Ese es el primer tipo de pregunta que yo voy a tener. Y luego el second one is called information questions, right? Now, yes, no questions is, for example, are you in module one? Are you in module one? Let's see, Iris. Iris, are you in module one or are you in level one? Yes, I am. I'm very good. One. Excellent. It says, yes, I am, right? Is your name Mercy? Is your name Mercy? ¿Es tu nombre Mercy Maravilla? Yes. Excellent. Okay. Yes, it is. Porque es el nombre. Okay. Let's see. Are you ready for an exam? Máximo, are you ready for an exam? ¿Está listo para un examen? De su respuesta depende todo, no mentira. Are you ready for an exam? Yes, I am. Excellent, okay. Yes, I am, he says. Very good, okay. What about Rosario? Let's see. No sé si se escribe así el nombre de esta chica, pero is Jennifer Lopez here? Rosarito, Rosario, perdón, is Jennifer Lopez here? Yes. Ah, really? Where? ¿Dónde está Jennifer Lopez? ¿Ah? Está aquí la cantante. So what do you think? Pero, no le escucho, Rosario. No. Ah, okay, very good. No, she isn't, right? No está acá Jennifer Lopez, okay? Está con Ben Affleck, no mentira. Okay, so thank you. Now, as you can see, ¿verdad? Cuando tenemos acá este tipo de preguntas, yes, no question, lo que busca solamente es un sí o un no. ¿Ok? Entonces, en todas las preguntas solo era yes o no. Y luego conjugamos el verbo to be de acuerdo a la pregunta con la persona con la que estamos trabajando. ¿Ok? No, este otro grupo de preguntas que es el que vamos a ver ahorita es diferente. ¿Por qué? Porque este tipo de pregunta no busca un sí o un no. ¿Ok? Este acá vamos a definirlo, ¿verdad? Is the type of question that can be answered, que puede ser respondido, ¿verdad? That can be answered with a yes or
A, no, ¿verdad? En este caso, pues, las information questions son diferentes, ¿verdad? Information question or these questions, estas preguntas, look for an answer, ¿verdad? And I would say A, a specific answer, right? O sea, details, ¿ok? Busca detalles específicos. Como por ejemplo, teacher, vamos a ver. What is your name? What is your name? Ok, bueno, pero ya no puedo hacer esta pregunta a ustedes porque necesito el nombre para hacer la pregunta. Let's see. Henry, what is your last name? Henry, are you here? Sí, le escucho, perdón. What is your last name? ¿Cuál es mi apellido, verdad? Yes. Yes. Sería López. Thank you. Okay. No le escucho. Ay, me escucho, perdón. No, sí. Me dijo L-O. L-O-P. E. Ajá. Very good, right? L-O-P-E-Z. Thank you very much. Let me see. Glenda. Oh. Glenda, how are you today, Glenda? How are you today, Glenda? Hello. Hi, how are you? Hello, how are you today? Fine. Fine, she said. Okay. Fine, teacher. Very good. Okay. Let me see. Jenny Salmeron, are you here? Jenny? Is Jenny here? Jenny Salmeron, pero no Jennifer. Jenny Salmeron. Or what about? Hello. Hello, Jenny. Jenny, do you have kids? Do you have babies? Yes, two girls. Two girls. Okay, entonces contésteme la siguiente pregunta. Where are your girls? Where are your little girls? Sus princesitas, chiquititas, ¿dónde están? My little girl is in my house. Okay, in my house. Very good. So, thank you very much. Let's see. Okay. Thank you. What about Anita Mendoza? Anita Mendoza, where is Inglés Corporativo located? Where is Inglés Corporativo located? Así, a grosso modo, ¿verdad? No, no tiene que dar la dirección. Ay, teacher, I don't know. You don't know. Miren, Anita, no. A ver. Any idea, guys? Where is Inglés Corporativo located? Colonia Escalón. Okay, very good. It's in Colonia Escalón. Yes. Vamos a llevar a Anita a conocer. Yeah. Excelente. No, in my case, guys, being honest with you, siendo honesta, he estado quizás unas tres veces, no. Es que yo recibí una capacitación. Y pues fue una semana, y de ahí creo que regresé un par de veces más desde entonces. Creo que se lo he ido a saludar a Miss Elena, la que es nuestra coordinadora. Bastante, eso es todo, right? So I mean, yo casi que no voy para ahí, ¿verdad? Pero sí, Anita, queda ya pues. A mí me mande y me pierdo. You know what? La primera vez que fuimos, porque íbamos con varios compañeros, varios colegas, dijimos, vamos a irnos juntos porque nos vamos a perder. Pero no, la verdad es que está bien ubicado, bien céntrico, y la verdad es que no se pierden. It's very easy to get there. But yes, I think I need to use Waze. Yes, okay. Well, in my case, I use a lot, Google Maps. Pero Google Maps a veces me manda las paredes a calle sin salida. Sí. Okay. Bueno, pero sí, sin Colonia Escalón. Thank you very much. Now, guys, as you can see here, right, tenemos
datos específicos, ya vieron, ¿verdad? Tenemos, what is your last name? López. How are you today? Fine. Where are your little girls? In my house, right? Where is Inglés Corporativo located? In Colonia Escalón, ¿ok? O incluso puedo preguntar, por ejemplo, what is your favorite, what is your favorite food? Let's see. Mercy, what is your favorite food? Hamburgers. Okay, hamburgers. Very good. Hamburger. Excellent, okay. Eso, digamos, es con what, ¿verdad? Hagamos otra con... let's see. What about this one? When? When is your birthday? When is your birthday? Let's see. Maritza, when is your birthday? When is your birthday? Ahora ya saben decir la fecha, ¿cuál? Maritza, are you here? No está acá. Tania, what about you? Tania Orellana. When is your birthday? My birthday is 4 February. Uy, perdón. On February 4th, okay? February 4th. Very good, okay? It's on February 4th. Excellent. Now, as you can see, guys, esta es la forma en la que nosotros vamos a usar las information questions. Teacher, pero yo veo que son distintas a las otras. Fíjense que ni tanto. Solo hay una diferencia, ¿ok? Hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? El inicio de la pregunta. Ah, por cierto, cuando yo escribo cosas aquí, yo se las comparto en el chat. Ahí va todo. Ok, very good. So, ¿cómo voy a ver yo esa diferencia acá, miren? Siempre hay un switch. La fórmula siempre es la misma para las yes no questions y para las information questions, solo que con las information questions al principio vamos a agregar una W word, ¿verdad? Entonces, I have the verb be at the beginning, ¿verdad? Porque yo puedo preguntar, are you happy today? ¿Verdad? Are you happy today? And you can say, no, teacher, I'm not, ¿verdad? Or yes, teacher, or maybe. And then I need the subject. After the subject, I need my complement, ¿verdad? Y pues al final necesito un question mark. Esa fórmula que ustedes ven ahí, una fórmula para las yes, no questions. ¿Ok? Pero ¿qué sucede si yo lo que quiero hacer es una information question? O, como se le conoce, una WH question. Ah, bueno, entonces en este caso es la misma fórmula con la única diferencia que al principio vamos a agregar lo siguiente. Aquí está. Vamos a agregar una WH word, que puede ser where, what, when, who, y ahí pues usamos la que necesitemos. How, ¿verdad? Yo sé que how no es una WH word en sí, pero está incluida en esta clasificación, ¿verdad? Así que ese es, ¿verdad? Estos son, chicos, digamos, todos los elementos que yo necesito para lo que es el verb, ¿verdad? Por supuesto, durante las siguientes secciones vamos a ir viendo y pues practicando un poquito más, pero yo al principio sí quisiera, me gusta, mejor dicho, dejarles como en sí todo el panorama, ¿verdad? Y cuáles son los elementos y al verlo así, ¿verdad? Entonces siento que es más claro ver cuáles son las cosas que yo necesito, ¿verdad? Le voy a compartir este cuadrito. Es que no he abierto WhatsApp. Lo vamos a ver ahorita solo para compartir. Permítanme, alguien que no ha podido entrar. Dice que me saque.
Recuerden, chicos, que es importante cuando nosotros estamos en la clase, porque entre más dispositivos tengan en su casa conectados, más lenta va a ser la señal, y también más dificultades van a tener para poder ingresar. Pero entonces, acuérdense que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos clases en línea, ¿verdad? Lo mejor es decirle, vaya, miren, ahorita voy a clase. No se estén conectando a Netflix. Bueno, depende para dónde se conecta. ¿Verdad? No se estén conectando a Netflix, no se conecten a YouTube. Claro, indicaciones, ¿verdad? A sus familiares para que no les falle la señal. Permítanme que creo que ahí está, para que no tengan ese inconveniente, porque generalmente cuando nosotros queremos ingresar y hay más personas, ¿verdad?, conectadas a la red, entonces les compartí la fórmula. Vale, chicos, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Hay alguna duda con la plataforma? ¿Hay alguna pregunta con respecto a algún ejercicio específico antes de pasar a la práctica? Pregunta. ¿No, Barry? ¿Alguien que tenga pregunta? ¿Barry, tiene pregunta? Ok, no tiene. Levante la mano quien ya terminó, chicos, la sección 1 y 2. ¿Quiénes ya lo terminaron? Levante la mano. Raise your hands. Sections 1 and 2. Permítanme. Okay, thank you, Byron. Okay. Vaya, chicos, solo déjenme ver las manitas. No la bajen, por favor, no la bajen. Gracias. Vaya, para los demás, chicos, pedirles que completen, ¿verdad? Recuerden que, no sé si ustedes vieron ahí en el chat, ¿verdad? Que hay una persona que está revisando eso el día de mañana. Entra esta persona, revisa y usted debe de haber finalizado la sección 1 y 2, ¿verdad? Quiere decir de que tienen hoy y mañana para completarlo. Tengo un momentito, solo lo voy a contestar a uno de ustedes que me esté escribiendo. Bueno, chicos, yo entiendo, ¿verdad?, que ustedes pues tengan preguntas, pero si me escriben en el chat, aquí en WhatsApp, se me hace más difícil para mí. Yo preferiría que mejor me hagan las preguntas aquí en la clase, porque así tal vez alguien más tiene la misma pregunta, ¿verdad? Eh,
Eso, chicos, nada más, ¿verdad? Si ustedes me hacen la... Voy, de hecho, voy a cerrar el chat ahorita porque me interrumpe el ruido de la clase. Lo voy a cerrar un momento. Yo he notado, ¿verdad? De hecho, pues, Miss Elena también les escribió ahora y hemos notado que en la clase no hay preguntas porque estas clases quedan grabadas. Entonces, ella entra y se da cuenta que yo he preguntado hasta 10 veces si alguien tiene preguntas y si alguien tiene dudas. Y luego, pues, el chat se me inunda de preguntas. Y, pues, yo, como les comento, yo con gusto me sentaría y les contestaría a todos, pero, pues, tengo mi trabajo. Entonces, ahí sí ya me cuesta un poquito más, ¿verdad? Pero sí, quisiéramos invitarles a que traigan las preguntas acá, ¿verdad? Porque probablemente la pregunta que usted tiene la tiene alguien más. Entonces, estamos contestando esa pregunta que tal vez otra persona no tenía. Y una cosita más. Este programa, chicos, bueno, primero es un programa muy bonito, ¿verdad? Porque le ayuda a usted a ser como un poquito más independiente. Y le da la oportunidad de estar desde su casa. Sin embargo, otra característica que es bien importante de este tipo de curso es que es una gran responsabilidad. ¿Por qué, Peter? Porque si de repente yo tengo dudas, yo no me puedo quedar solo con la clase. Si yo tengo una pregunta, entonces, y yo siento que hay algo que me cuesta, voy y busco más información al respecto para yo también poder llevar a la par lo que yo voy investigando junto con lo que yo voy aprendiendo. Pero entonces se hace bien difícil. Si usted solo se queda con este poquito, es un poco así como que voy con la plataforma, voy con la clase. Hay personas que pueden ir bien así, pero hay otras personas que de repente dicen, no, dicen que a mí me cuesta un poquito más. Pero entonces, en este caso, si sentimos que nos cuesta un poquito más, hay que buscar otros, más elementos, ¿verdad? Que nos ayuden. Por ejemplo, de repente, bueno, de hecho yo les compartí hoy ejercicios. No sé cuántos de ustedes los hicieron. Levante la mano quienes han trabajado los, bueno, parte de los ejercicios les he mandado. Por supuesto, yo sé que ustedes probablemente tienen otras actividades, pero vamos a ver quiénes han hecho ejercicios de los que les mandé. Solo Anita. ¿Los demás? No. Ok, Iris dice que ella también hizo algunos. Ok. Los ejercicios que yo, Rosarito también, va. Los ejercicios que yo les comparto no son tareas, no son obligación, son para que ustedes los practiquen, ¿verdad?, en su tiempo libre. ¿Ok? Entonces, si usted me expresa aquí sus dudas, pues aquí las vamos a poder contestar y así vamos evacuando todo eso, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, ahorita alguien me está haciendo una pregunta del ejercicio 1.13. ¿Es esta persona de acá? Miren, no les miento. Aquí me están haciendo la pregunta del ejercicio. Ah, también, chicos, les voy a pedir otro favor. Cuando me escriban, solo quiero que sepan una cosa. Tengo más de una clase. Así que si usted me escribe, tiene que decirme su horario y su nombre. Porque si no, no voy a poder yo ubicar de qué clase, a la clase a la que pertenece. ¿Okay? Para poder ayudarle. Es de acá la pregunta del ejercicio 1.3 de la plataforma. Solo díganme sí o no. O ahí en el privado, manden un chat aquí, un chat para mí. ¿Es de aquí la pregunta? No. Ok. No es de aquí. Vale. Ok. Bueno, la idea era que completáramos un ejercicio que traía. Ok. Ah, pues no, dice que es de las 9 de la noche. Ok, entonces,
Vamos a ver, ¿quién más tiene preguntas? ¿Hay algo específico en lo que yo le pueda ayudar? ¿Algo que pueda hacer por usted? ¿Verdad? Créanme que yo lo puedo hacer con todo. Dígame. Quería ver, yo hasta ahora pude agregarme al grupo de WhatsApp y los ejercicios que han enviado creo que no los tengo. Tal vez si los puede reenviar si me moleste. Sí, claro que sí. Ok, gracias. Uh-huh. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más con preguntas? Teacher, buenas noches. Buenas noches, dígame. Fíjese que, bueno, la dificultad que tengo en el curso de la del correlativo 1.10, donde uh-huh. se trabaja con I am, el is, el are, I am, pero tengo una duda. Uh-huh. Que no he pasado de ahí, donde dice en esa clase 1.10, donde dice Stevie, nice to meet you. Entonces, directamente ahí no pasa, ¿verdad? Entonces, mi duda es esa. Okay. ¿Cuál es el cuál es el número, me dijo? 1.10. 1.10. Okay, bye. Exacto, así como tienen que hacer las preguntas. Solo que ya tengo solo 3 minutos. Cuando tengamos preguntas así, háganlas al principio para que tengamos más tiempo de contestarlas, porque ahorita ya voy a la clase de las 9, pero veamos este rapidito. 1.10, acá, un nuevo chef, y me dijo que es el número. El número 6. Number 6. Sí. Okay. Okay, so what is the answer that you have? Ahí dice, bueno, nice to meet you, encantado en conocerte, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ok, very good. ¿Cómo decimos en inglés? Tenemos dos formas, ¿verdad? Yo puedo decir nice to meet you, ¿verdad? Como placer conocerte, o, ¿verdad? Vaya Jenny, en ese caso, tiene que irse al correo que le envió Inglés Corporativo. Ahí donde usted tiene el link para entrar a esta sesión, ahí hay un link, hay dos links más. Un link que es para que usted le dé clic y automáticamente la va a agregar al grupo de WhatsApp. Y el otro link es para que usted vea la clase de el canal de YouTube en donde se suben estas clases. Entonces solo le da clic al botoncito y automáticamente la agrega, porque en ese caso pues es mi Helena quien los manda. También se lo mandan por WhatsApp, creo que les mandan por WhatsApp y por email las dos cosas. Vaya, en este caso, me hizo la pregunta, perdón. Henry, thank you. Tenemos la otra forma, que es decir, it's nice to meet you, right? Es un placer conocerte, ¿verdad? Con ese it's nice to meet you, ahí está. Esa es la pregunta, esa es la opción correcta. Yo le ponía oh, le ponía oh, y... Quiere, our, nuestro. Ajá, nuestro. Ah, ok, no, sí, this is different. Es un placer conocerte. It's nice to meet you, ¿verdad? It's nice to meet you. That is the correct answer, ajá. Vaya, exactamente así como Henry acaba de hacer su consulta, esas son las consultas, ¿verdad?, que pueden hacer durante la clase. Si tienen preguntas de los ejercicios, yo los resuelvo aquí, ¿verdad? Entonces, ese tipo de preguntas para mí es más difícil contestarlas a través del teléfono porque yo no accedo a la plataforma por mi teléfono. Solamente accedo aquí en la computadora. El teléfono no me deja, no puedo. A mí, porque este teléfono está dentro de acá. Pero sí, acá es donde yo contesto este tipo de preguntas y generalmente pues es bueno hacerlas al principio de la clase para que no nos agarre hacia el final, ¿verdad? Quiero ver, Jenny Salmerón, busca el link, si no lo encuentra, me avisa, porque entonces yo tengo que decirle a mi Selena que se lo reenvíe para que usted solo le dé clic y se agregue, ¿ok? Así que, guys, gracias. Ya sabe, lo encontró, perdón. Lo encontró, Jenny. Ya no lo escucho. Ahorita estaba buscando. Ah, bueno, y si no me avisa, ¿por? Ahí en el chat. Dígame. Buenas noches, teacher. Dice que yo estaba haciendo ese mismo ejercicio, pero a la hora de darle la calificación, va,
ya no me da nada. No, solo le envío y ya no me aparecen así como con las X ni las buenas. No sé por qué. Pues, si quiere, vamos a hacer una cosa. Mándenme la captura de pantalla de lo que a usted le parece y lo vamos a revisar mañana. ¿Le parece? Mándenme bueno, está captura, bien. Mándenme ¿sí? la captura de exactamente cómo le aparece a usted. Si usted dice que si no le aparecen ni las X ni los cheques, hay que revisarlo. Pero mándenme a la captura al privado, por favor. Bueno, está bien. Con gusto. No, gracias. Ok, chicos. Si no hay más preguntas, ¿verdad? Me quedo aquí porque ya se me acabó el tiempo de la clase. Pero mañana vamos a continuar, ¿ok? Si no terminamos mañana, voy a agarrar parte de la sesión del miércoles para que podamos finalizar cualquier cosa que nos haga falta. Preparen sus preguntas con anticipación. Repito, sus preguntas hacen más interesante la clase. Así que tráigalas. No duden en hacer preguntas. No importa qué tan básica sea la pregunta, para mí todas las preguntas son importantes, ¿ok? Quiero ver quién era Maritza, ya luego nos vamos a escribir, ¿verdad? Tal, hoy no porque tengo clase, pero el día de mañana pues nos vamos a escribir y ya vamos a ver qué podemos hacer. ¿Me escuchó Maritza? ¿Está por acá Maritza? Sí, maestra, la escuché. Vale, entonces mañana nos vamos a ir a escribir y mañana vamos a platicar un poco. No le prometo hoy porque voy para clase ahorita, así que pero ánimo, ¿ok? Así que chicos, thank you very much for joining. Gracias por venir, ¿verdad? Nos vemos el día de mañana. Siempre, como les digo, ánimo. El principio pues cuesta un poquito, pero no se me rinda, ¿ok? Así que thank you very much for joining and I'll see you tomorrow. Good night. Bye. 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 Bye.